libre y autónoma, pero pues sin capacidad institucional y sin recursos para hacerle frente a las necesidades. Por ejemplo, en Michoacán tenemos municipios muy pequeños. Sitio, ¿quién está aquí? ¿Vino la síndica o síndico de Sitio? Por decir un ejemplo, Áporo. Caramba, ¿qué haces en un municipio tan pequeño y los pocos recursos que van al municipio pues acaban siendo solo para que viva el cuerpo administrativo? El caso de Áporo es emblemático. Yo me acuerdo en alguna época que era yo presidente municipal de Zitácuaro y veía el presidente municipal traía un portafolio, siempre andaba con un portafolio. No diré quién era, pero traía un portafolio. Y le dije, oye, ¿qué cargas ahí? Pues es el presupuesto del municipio. O sea, traía la, en un portafolio, traía la lana del municipio y andaban peleándose con el síndico, por cierto, quien cargaba el portafolio. Entonces, no da, sinceramente. Acabo de ir, por cierto, a Apo, le decía yo a Pascual, presidente, ¿y qué haces? Dije, ¿esto de dónde era tenencia, man? Pues era tenencia de Irimbo. Bueno, pues sí, ya más o menos tenía sentido, pero tú ves y puse el ejemplo de Sitio, porque ves a Sitio en medio de la nada, y bueno, ¿y a quién se le ocurrió hacerlo por un municipio? El dinero no le alcanza ni para pagar la luz, ni para pagar los policías, ni para pagar el cuerpo de trabajadoras, trabajadores y todo el cuerpo administrativo, que además traemos cargando una dinámica que se va a resolver en buena medida con el tema de la reelección de los presidentes municipales. No se resolverá del todo, pero algo, porque además en una condición difícil económica, la gente ve al candidato a presidente municipal o candidata juntarse con él como una posibilidad de empleo. Y entonces, órale, es chamba en el municipio. Y entonces, llega el que llega, tiene que correr a todos, porque si no, no puede meter a los que lo andan apoyando. Y si no los corre, entonces engrosa la nómina y ahí va el otro mal. Y ahora, el doble problema, si no los corre, engrosa la nómina y no puede pagarles. Y si los corre, vienen las demandas laborales. Y ahí están los municipios ahora quebrados, casi todos, porque tienen deudas millonarias con los trabajadores. Y luego los municipios no tienen ingresos. El único factor de ingreso o variable de ingreso del municipio es el predial. Pero tampoco lo puedes cobrar porque pues, los vecinos del líder del pueblo te apoyaron. Y pues, te apoyaron para tener la vara alta en el municipio y no pagar nada, y no pagar el agua, no pagar el predial. Y te lo dicen textualmente, oye, pues para eso te apoyé, mano, ¿cómo vas a cobrar ahora el predial? Entonces, pues es un asunto crítico, compañeros, muy crítico, y sí se requieren cambios. Por eso la importancia de la iniciativa de un nuevo marco jurídico para los municipios, un nuevo andamiaje administrativo, el proceso de profesionalización y modernización del municipio. Se va el grupo que estaba en la presidencia y desmantela todo, se lleva todo, y el que viene, viene a empezar. Es reinventar el municipio, decíamos con Alejandro, es reinventar el municipio cada 3 años, y así no da para cumplir con su tarea de ser el ámbito de gobierno más cercano a los ciudadanos. Es la ventana primera que el ciudadano va a ver cómo resuelve su problema o a que se le atienda. Y un factor fundamental es el tema de la gobernabilidad. Pero hoy, por ejemplo, en Michoacán, el esquema que tenemos no nos funciona. Por eso la propuesta de la nueva ley orgánica municipal, en donde la presidenta o el presidente tenga suplente y se le acabe la tentación al síndico o a la síndica, si es el caso, de que lo va a tumbar para quedar ella o él. Siempre la tentación. Y entonces tengo en el estado varios municipios donde el síndico anda encabezando el juicio político al presidente municipal. ¿Por qué? Porque quiere tumbarlo, porque entonces ya le dijeron que él se va a quedar, por lo menos temporalmente, mientras el Congreso nombra al sustituto. ¿Qué pasa con ello? Pues que le mete una dinámica al municipio insostenible, de por sí sin dinero, con una precaria capacidad local en términos administrativos y de funcionalidad, y luego peleados.
es el peor de los mundos. ¿Dónde quedaron los ciudadanos? No nos importa, el chiste es cómo nos peleamos bien y nos repartimos lo, por cierto, muy pobre que hay. Entonces, sí hay que cambiar el esquema y ustedes van a jugar un papel muy importante. Yo ahorita le decía al señor rector de la Universidad Michoacana,